director de salud del ayuntamiento, Gilberto de Jesús Rendón Benítez, dijo en entrevista que en lo que va de la actual administración que preside José Manuel Barrera Mojica no se entregaron más licencias de giro negro. Aunado a ello, comentó que muchos bares y cantinas están cerrando debido a la situación económica. Para establecimientos giros negros como tal, no. En cuestión a bares, cantinas y toda esta situación, no. Lo que se dieron fueron licencias para los establecimientos comerciales que han aperturado, en el caso de las tiendas Lores, de dos yepas de estos mini super que llegaron, son las licencias que han incrementado, pero bueno, eso no se puede evitar, puesto que cada establecimiento eso tiene que tener un permiso para la venta de bebidas embriagantes, ¿no? Aclaró que se han abierto nuevas cantinas, sin embargo trabajan con las licencias con que cuentan las agencias. No necesariamente son de particulares, pues hay licencias que tiene Grupo Modelo y licencias que tiene Cuauhtémoc Moctezuma, que bueno, no las prestan, no no les fue como pensaban que les iba a ir, bueno, las dejan. Y bueno, esa situación se va dando, ¿no? Entonces, mediante los recorridos de inspección que realiza la dependencia, se han percatado de que debido a la situación económica, muchos establecimientos han tenido que cerrar sus puertas, además de que muchos dueños tienen adeudos con el ayuntamiento, lo que complica aún más mantener abiertos los negocios. Por la situación económica, muchos cierran, ¿eh? Antes se creía que tener un bar era un negocio rentable, ¿no? Ahorita la situación económica pues ha ido a la baja y muchos establecimientos han tenido que cerrar sus cortinas. Hay muchos establecimientos que tienen adeudos todavía con la administración, y no nada más de esta administración, de otras administraciones, y por lo mismo a veces tienen que bajar sus cortinas, ¿no? Y sobre todo la situación de las rentas de los locales, que cada día suben más, entonces ya no les da para pagar las rentas, empleados, luz, entonces a veces abren 2-3 meses y no es la situación económica que ellos pensaban que iban a tener en la apertura de un bar, y bueno, vuelven a cerrar y son lugares que a veces nada más están cambiando de propietario, pero bueno, esto es así y afortunadamente a veces quien le pega al negocio que pone en caso de la venta de bebidas, bueno, es afortunado y pues muchos de los que están sobreviviendo son los que ya tienen muchísimos años de tener aperturado, ¿no? Entonces, con imágenes de Martín Santiago, informó Ernesto Bamboli Joven.